Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Bueno, hace un frío impresionante en Vallecas, una cosa muy dura. Hoy tenemos con nosotros a un diputado socialista nuevo en estas artes de la Asamblea de Madrid, aunque ya había estado 4 años de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Se dedica a temas de urbanismo, de vivienda, es lo que reclama en nombre del Partido Socialista, y él es Daniel Biondi. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Nino. Muchas gracias por No, invitarme. a ti por venir, ya sé que te pilla muy cerca de la Asamblea y Bueno, tampoco. yo realmente yo vengo de Vicálvaro, que es mi patria chica, o sea que somos primos hermanos. Sí, Los los de barrios están Vallecas y cercanos. Vicálvaro somos primos hermanos. Oye, vamos a empezar por el final. Mañana hay un pleno en la Asamblea de Madrid donde te vas a interesar por el problema que hubo con la oposición de conductores de metro, que hay un dilema que nadie ha aclarado, porque por parte del gobierno dice que ya está resuelto, que era una broma de un sindicalista de Comisiones Obreras. Tú sigues pidiendo que se repitan las Sí, pruebas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? yo la Asamblea lleva los temas de transporte, además de vivienda, y en el caso este de que nos planteas de lo del examen de conductores, hay que contar un poco la historia de dónde venimos, ¿no? El metro funciona mal, eso lo podemos reconocer todos. Lleva 3 años de deterioro del servicio. Los intervalos son de más de 7-8 minutos, incluso en hora punta, y fines de semana se puede ir a más de 10. Bueno, a esto llega Cifuentes y hace dos. Al llegar al gobierno se da cuenta en el verano, ante las críticas, de que tenía que reaccionar. ¿Y qué hace? Anunciar la contratación de 360 conductores, 180 fijos y 180 temporales. Curiosamente, había despedido la empresa a través de un ERE a 265 conductores hace apenas un año y O medio. sea, que lo comí yo por los servidos, igual que antes. Prácticamente, prácticamente, porque además, te recuerdo, es 180 fijos, 180 temporales. Esos temporales solo iban a estar haciendo suplencias. Bueno, estas urgencias le llevan a el lugar de negociar con la representación social de los trabajadores, como es lógico y normal en cualquier empresa, y más en esta que es una empresa pública. Pacta el acuerdo simplemente con un sindicato corporativista, que es el de Sindicato Conductores. Como las prácticas tienen que iniciarse a finales de febrero para que entren en funcionamiento en junio, acelera todo el proceso de ese examen y se le ocurre la brillante idea de, en lugar de llegar a un acuerdo con la representación social y hacer como cualquier otra oposición que se ha hecho toda la vida en metro, es contratar a una empresa externa, que es la que va a llevar el procedimiento. Que casualmente esta empresa cobra cerca de 300.000 euros por llevar este proceso, cuando si hubiese sido con la representación social de los trabajadores hubiese sido apenas de 20.000, es decir, las fotocopias y el alquiler de los locales para hacer los exámenes. Una vez que llega la prueba, hace 2 semanas, eran sábado y domingo, se presentaron 11.000 personas. Eso significa que había interés, había mucha gente que quería participar en esa oposición. Pues el domingo por la tarde empieza a aparecer en las redes sociales, principalmente en Twitter, que hay una posible filtración del examen psicotécnico que se había llevado a cabo. Nosotros recibimos quejas a través de las redes sociales, también se pone en contacto con nosotros telefónicamente, y curiosamente la mayoría no de los que se presentan al examen no se quejan de esa supuesta filtración, se quejan de que un examen en una oposición pública se hace, ni no. Esto es en serio, ¿eh? Se hace una oposición pública a lápiz, Lo puedes borrar, ¿no? se entrega a lápiz y sin ningún resguardo de haber hecho el examen. Es decir, tú llegas al examen, lo rellenas con un lápiz, lo entregas al tribunal y no te da ningún resguardo porque en el caso de que haya una revisión, tú puedes exigir, oye, yo quiero una revisión de mi examen y quiero verlo. Eso no se produce. Y entonces, a raíz de la filtración y de esa chapuza, se inicia un proceso donde la Comunidad de Madrid intenta salvar el proceso, hablando de una mala intención, un intento de boicot al proceso. Claro, cuando un gobierno de derechas habla de boicot en un proceso así, sabéis a quién está señalando siempre. Está señalando a mi juicio, a la parte sindical. Hablan incluso de acciones judiciales y a los 3 días. De haberlo puesto en manos de la justicia, Metro anuncia a bombo y platillo un jueves por la tarde que ha encontrado a un sindicalista de Comisiones Obreras que es el que anunció eso en Twitter Como una broma. como una broma y a partir de ahí trata de levantar con un cabeza de turco una cortina de humo con la cual no se hable de lo realmente importante, que se había hecho un examen al que se habían presentado 11.000 personas y que no tenía ni garantías y que al que le faltaba muchísima transparencia. Nosotros lo que hemos pedido es
siendo importante el caso de la filtración y lo que le pueda llevar a esa persona, que incluso nos consta que cuando fue a comparecer ante Metro sufrió presiones para que Metro, ese trabajador, reconociera que él había sido el causante de ello, cosa que nos consta que él no lo reconoció allí y que está por escrito. Lo que hemos pedido es que este proceso vuelva a empezar. Estamos en tiempo y forma de que ese examen se vuelva a realizar. Vuelva a empezar y que la empresa que se ha llevado 300.000 euros lo devuelva. Eventualmente, que vuelva. Se llegue a un acuerdo con la representación social de los trabajadores y se haga un tribunal, como se ha hecho siempre, que ha funcionado perfectamente y que estamos en tiempo para que se haga el examen, esas 11.000 personas vuelvan a presentarse, se haga la selección y en el mes de febrero, finales de febrero, primeros de marzo, se pongan su formación y empiecen a trabajar en la red de Metro. Eso es lo que pedimos. Creemos que es algo lógico y sencillo y además nos avalan muchísimos de los examinados. Hay más de 400 reclamaciones hechas por este sentido y la representación legal de los trabajadores, que mañana además va a estar en el pleno de asamblea, a la cual nosotros lo hemos invitado, sigue defendiendo esto. Pero parece ser que el gobierno ya encontró un cabeza de turco y levantó una cortina de humo para que no se hable de lo importante, que ese proceso no tenía garantías para las personas que se habían presentado a ese examen. Profesor, de te toca. De todas maneras, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Llueve sobre mojado, porque en Metro están sucediendo cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, que nombren al director de la asesoría jurídica, me parece, le nombren director general de empleo y saquen esa plaza a concurso y la ocupe la mujer de este señor. Que al final este señor ha dimitido como director general de empleo. Ella también. Ella también ha dimitido de esa plaza porque es funcionaria, pero quiero decir, con esto de la selección en Metro están sucediendo cosas muy raras, ¿no? Bueno, Metro pasan más cosas, aparte de eso que es una No, pero estas que han llegado que a casualmente a la prensa, por un proceso y no conoce los nombres y apellidos de la que es su mujer. Inmediatamente reaccionó. Yo creo que Cristina Cifuentes está la de que no tenga ningún borrón. Ella quiere ser la más limpia y la más transparente del Partido Popular, porque además tiene su batalla por suceder a Esperanza Aguirre o incluso a Rajoy. Incluso Ciudadanos de vez en cuando la presiona un poquito, ¿no? Por esto de la limpieza. Hay tardes en la Asamblea. Que yo no sé si ella estaría más a gusto en el grupo de Ciudadanos o en el grupo del Partido Popular, porque claro, constantemente está renegando de un pasado que ella misma ha vivido. Es que Nino, que es un veterano en la Asamblea, o sea, es que ese difunto está sentado 16 años en los escaños del PP votando con Gallardón, con Esperanza Aguirre y con Ignacio González. Ahora quiere borrar todo su pasado. Es decir, todo eso que tú planteas es totalmente cierto. Lo que yo veo que es más importante, que también es cierto, es que en los seis o siete meses que llevamos de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, lo que han hecho es enmendar la plana a todos los últimos años del gobierno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. ¿Por qué? ¿Quieren ser una nueva derecha? ¿Crees que la presión les afecta? ¿Crees que la pérdida de votos? ¿Por qué crees? Bueno, la pérdida de votos está clarísimo, porque ya no hay, por primera vez en muchísimos años, una mayoría. Ya no hay mayoría absoluta. Yo creo que Cifuentes ha tratado desde el principio en no representar una continuación de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Yo creo que ella es consciente que aquellos años fueron nefastos. Y lo que trata, y yo lo he dicho algunas veces en la Asamblea, entre el Viejo y el Nuevo Testamento del PP. Ella es el Nuevo Testamento, tiene un nuevo relato, una nueva historia que contar. Además, ella quiere marcar un perfil, digamos, centrista. Ella siempre defendió lo del matrimonio homosexual. Algunas líneas que le hagan parecer más centrada que lo que ha sido un gobierno muy escorado a la derecha, como fue el de Ignacio González y el de Esperanza Aguirre. Y ahí el juego se lo hace Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos es oposición de día y gobierno de tarde, porque la mayoría de las cosas importantes las pacta PP y Ciudadanos sin pasar por el Parlamento. Hemos visto la ley de Telemadrid, es una ley donde directamente ellos, en los despachos, sin negociación, sin acuerdo con el resto de grupos, con el Partido Socialista y con Podemos, ellos llegaron a un acuerdo cerrado y lo presentaron. La eliminación del Consejo Consultivo, llegaron ellos y lo presentaron. La reforma de la ley del suelo, llegaron ellos dos y la presentaron. Y así lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces yo creo que Cifuentes tiene un cierto síndrome de no aparecer tanto como el antiguo PP, que casi estaría por la labor de pasar a Ciudadanos como una derecha más,
más higiénica, sin un... Pero esto que se vive ahora es más higiénico, porque hay que negociar todo, hay que pactar todo. Aquí se han aprobado normas donde se ha contado con el voto del Partido Popular, que pues Ciudadanos, Podemos y Socialistas han votado. O sea, está bien que el poder esté en el Parlamento, en la representación del pueblo. Yo lo que creo es que debería estar aún más en el Parlamento. Lo que ocurre es que, como hay un acuerdo de gobierno que ellos llaman de investidura entre PP y Ciudadanos, la mayoría de las ocasiones, Nino, nos enteramos de las decisiones de Cristina Fuentes en su rueda de prensa como presidenta del Consejo de Gobierno, pero no en el Parlamento. La semana pasada hablaba de un paquete de medidas de reformas en el Estatuto de Autonomía, de regeneración. Ella quería ponerse, ser la lideresa de la regeneración. Y si hay un Parlamento donde además tú necesitas tres de esos cuatro grupos para sacar adelante esas medidas, lo lógico y lo normal no es que la anuncies desde la mesa del Consejo de Gobierno, sino que previamente hayas hablado con el resto de grupos para que eso vaya encaminándose a que haya un debate y que nos planteemos alguna de las cosas que ha dicho ella, que nosotros también habíamos comprometido y que me consta que Podemos y Ciudadanos también estaban por la misma línea. Yo creo que ese es el juego del Parlamento, lo vamos a ver en el Congreso. Si un gobierno sin mayoría tiene que pasar mucho tiempo en el Parlamento. Y yo creo que al PP todavía le cuesta pasar mucho tiempo en el Parlamento, pero porque Ciudadanos le pacta las cosas mollares, las importantes, las nucleares, hasta ahora las han cerrado un acuerdo cerrado entre ellos y entre ambos con mayoría absoluta. Y estas cosas que dices tú se las decís también a Podemos, porque ellos se meten en el mismo bloque que el PP. Bueno, yo creo que... ¿O no les habéis convencido? Yo creo que Podemos tiene un discurso en un ámbito y otro discurso en otro. Cuando estamos en el día a día de la Asamblea, la mayoría de las propuestas del Partido Socialista son votadas por Podemos y la mayoría de las propuestas de Podemos son votadas por el Partido Socialista. Entonces, ellos no hemos votado, que yo recuerde, en bloque diferenciado en proposiciones no de ley, pero sobre todo en proposiciones de ley hemos votado conjuntamente siempre Podemos y PSOE. ¿Y por qué os dice tanta caña? ¿A quién? ¿A Podemos? No, entre vosotros, socialistas y Podemos. Hombre, yo creo que hay una... ¿Por la competencia? Hay una cierta competencia dentro de la izquierda. Yo, en el ámbito que me toca a mí de transporte, por ejemplo, la pelea que ha habido en la MT, yo ahí he tenido que criticar a Podemos. Y yo se lo he dicho a Inés Sabanés, que es la responsable. Creo que el Metro, la comunidad hizo unos presupuestos enfocados directamente a Metro, sin contar con la MT, pero que... Podemos o el Ayuntamiento hizo unos malos presupuestos para la MT, pecaron de pardillos o desconocedores de la institución y dejaron sin meter dinero a la MT, que le sirvió de argumento al gobierno regional para justificar que no había metido ese dinero. De hecho, al final, una enmienda de PSOE, Podemos y de Ciudadanos ha permitido meter 17 millones de euros más a la empresa municipal de transportes. Entonces, Podemos también tiene responsabilidades de gobierno. De hecho, muchas veces, en la Asamblea, Podemos funciona como el grupo que defiende al Ayuntamiento de Madrid, pero es que el Ayuntamiento de Madrid también ha cometido algunos errores en este tiempo. Yo creo que Carmena, que llegó con muchísima ilusión, de hecho la izquierda la votó mayoritariamente, nosotros fuimos la tercera fuerza en el Ayuntamiento, votamos su investidura, pero también la votamos no solo por el hecho de ser Carmena, sino para que empiece a hacer determinadas políticas sociales. Y creo que hasta ahora, si haces un recordatorio de la gestión en el Ayuntamiento, más nos recordamos por las anécdotas que por medidas reales que hayan visto un cambio en las políticas que se ha llevado hasta ahora en los últimos años. También es verdad que lleva apenas 7 meses desde que tomó posesión como alcaldesa, pero es verdad que a mí particularmente me está saliendo a poco la gestión de Manuela Carmena y el conjunto de los concejales. Volviendo al Parlamento, a la Asamblea de Madrid, ¿no te da la impresión de que después de unos momentos de alegría por proposiciones que fueron votadas por Podemos, PSOE e incluso Ciudadanos sobre la LOMCE, sobre algunos aspectos, que fueron como una cosa muy, en fin, muy, muy festejada, que el Parlamento dijese cosas contrarias, entre comillas, al gobierno que estaba en ese momento, al gobierno que está en este momento, que es el del PP, pero que esas medidas se han quedado en nada y que en la práctica se ha forjado ya esa mayoría de,
derecha, centro derecha, como se le quieran llamar, PP Ciudadanos, que en las cosas serias, por ejemplo, Telemadrid, la regulación de Telemadrid, ahí funcionan como un reloj. Ahí hay una mayoría de derechas que está funcionando y bueno, que permite alguna alegría a la izquierda o algún tema así de regeneración y tal, pero que luego no se traduce en normas, en hechos, ¿no? Pues genera cierta frustración. Genera cierta frustración porque lo que se vota Ciudadanos, cuando decía que es gobierno de tarde, es que cuando acaba el foco de la Asamblea de Madrid, el resto de la semana está negociando constantemente con el gobierno. Entonces, juega o sea, a no votar propuestas. No es un pacto de investidura, en el fondo a están, mi juicio, y lo digo, son están socios, haciendo gobierno en la sombra. Socios de gobierno. Gobierno en la no sombra. Es un acuerdo de investidura, sino son socios de gobierno. Genera frustración porque es verdad que se han aprobado cosas muy interesantes. El billete intermodal, digo más en mi ámbito, que era una propuesta que recogíamos Podemos, el PSOE, Ciudadanos, lo llevamos, el PP lo votó en contra. Es un acuerdo parlamentario donde la inmensa mayoría del Parlamento pide que lo aplique y el PP dice que no lo va a hacer claro. Como gobierno. Entonces, ese vacío que hay entre la parte legislativa y la parte ejecutiva, pues genera cierta insatisfacción. De hecho, a mí me produce mucha pena que hay multitud de madrileños y madrileñas que no saben que hemos aprobado cosas que si el gobierno las llevara a cabo, habría un cambio sustancial, a pesar de tener un gobierno del PP. Hablas de la reforma de la LONCE, hablas, por ejemplo, en el pleno mes de julio, uno de los primeros plenos, aprobamos devolver la atención sanitaria a los inmigrantes. El PP votó en contra. A las tres semanas, Cristina Cifuentes quiso ser la lideresa y lo hizo. Del cambio dentro del PP y lo hizo. Pero, está bien. Eso fue lo único. Está bien. No, pero es que fue lo único. Pero de la LONCE... ¿Paralizó la LONCE? Bueno, no. ¿Y tasas universitarias? Tasas universitarias que vienen a decirnos que ella ha bajado un 5%, pero claro, es que Cristina Cifuentes y los gobiernos anteriores habían subido más de un 40%. Entonces sigue habiendo un 35% con respecto a hace 4 años. Yo creo que eso es indudable. Sí genera frustración, porque Ciudadanos con eso juega a que es oposición al gobierno. Y yo creo que juega, entenderme bien, lo juega en el ámbito político con PSOE y con Podemos a apoyarnos en algunas cosas para parecer que es oposición, pero la realidad es que... es un socio de gobierno. Si mañana tenemos pleno y cuando es una proposición de ley, algo que se ejecuta, que tiene obligado cumpliendo el... Vota a favor. Vota a favor. Claro. Hasta ahora todas las proposiciones de ley han ido de la mano, PP. ¿Pero tú crees que el PP, con otros resultados electorales, estaría haciendo lo mismo? Yo creo que no. Si no hubiese un Podemos, si no hubiese un Ciudadanos y si no hubiese un PSOE... Hombre, si hubiese sacado mayoría absoluta... Mira, yo no diría tanto el nombre de los partidos. Yo lo llamo mayoría absoluta. Claro. Pregunta que el Partido Popular, yo lo digo cariñosamente entre mis amigos, yo estaba en calzones cuando dejamos de gobernar la izquierda en la Ciudad de Madrid y llevan, pues en la Ciudad de Madrid llevan más de 26 años, gobernando con mayorías absolutas y en la Comunidad de Madrid llevan 21 años gobernando con mayoría absoluta. Es decir, cuando tú has tenido una querencia a hago lo que digo, hago lo que quiera, cuando quiera... pues te resulta muy difícil jugar con el juego parlamentario que sí existe en otras cámaras regionales o en el Congreso de los Diputados. Entonces yo creo que están en ese periodo de adaptación, pero el periodo de adaptación les surge fácil porque Ciudadanos le hace mucho el juego de socio de gobierno. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor ya es completamente extemporánea, e incluso se la he hecho al propio responsable y no me la ha terminado de aclarar. Y es, ¿por qué Ángel Gabilondo no tomó la iniciativa de hablar con Podemos y presentarse como alternativa a la presidencia y poner en ese brete a Ciudadanos? En aquel momento que Ciudadanos tenía que elegir entre un PP que venía de una corrupción espantosa... y unos grupos nuevos que eran un PSOE muy renovado después de el cambio que hubo del responsable, etcétera, etcétera, y un Podemos renovado también. ¿Por qué el PSOE no se atrevió a...? ¿Esto tiene algo que ver con que ya se había pactado con Ciudadanos en Andalucía y, en fin, en unos sitios hay que dejar gobernar a uno y en otros a otro? No era exactamente así, el espacio-tiempo no era así. Andalucía se llegó al acuerdo a posteriori de las elecciones municipales y autonómicas.
Nosotros, pero se le impidió o no tenía esa iniciativa en Gabilondo. Yo estaba en la comisión gestora porque me consta que había muchos socialistas que durante esos días querían era que Ángel Gabilondo dijese somos el PSOE y Podemos y venimos aquí y decirle a Ciudadanos, usted sabrá. Déjame que te dé una respuesta. Sí, sí. Es que la sensación que teníamos desde el Partido Socialista prácticamente a los dos días de las elecciones es que el acuerdo PP-Ciudadanos iba en autopista y a 120. Y yo creo que fue todo un paripé. De hecho, incluso la primera, la negociación de la mesa de la Asamblea, fue un acuerdo tácito, subterráneo y no de muy buenas formas de Ciudadanos con el Partido Popular. Entonces, yo creo que también había, yo creo que es la lógica parlamentaria, que el partido más votado intente conformar gobierno. Y si además tuvimos la perspectiva que tiene la mayoría, y el PSOE tenía la mayoría si sumaba con Podemos. El partido que tenga la mayoría. Ya, pero no éramos una coalición. Teníamos que hablar con Podemos. Era la fuerza. Claro, la Podemos fuerza. Tampoco dijo en aquellos días. Ya, no, tampoco. Quedamos los votos a Gabilondo. Tampoco se lo vio muy cariñoso. Se hizo una ronda, como es lógico. Me consta que Ángel habló con los otros candidatos, con José Manuel López, con Ignacio Aguado y con Cristina Cifuentes. Desde el minuto uno, Cristina Cifuentes dijo que ella era el partido más votado y que iba a iniciar el intento de investir. Entonces, Ángel, al tomar eso que se llama probablemente la toma de contacto y ver que había mucha cercanía en las posibilidades y que Ciudadanos incluso transmitió, y está en la hemeroteca, de que ellos entendían que teníamos que intentar formarse gobierno por parte de la lista más votada, ya nos bloqueaba esa situación. Nos dejaba muy cojos a la hora de intentar una opción, que además primero tenías que llegar a un acuerdo con Podemos, que te recuerdo que en ese momento Podemos tampoco dijo no, evidentemente. Vamos a apoyar a Ángel Gabilondo. Lo digo porque hubiese sido distinto, me da la impresión, me lo confirmas o me lo rebates, hubiese sido distinto incluso la legislatura. Es decir, si hubiese hecho un esfuerzo PSOE-Podemos de tener un programa, elementos comunes, etcétera, etcétera, la oposición, el papel en la oposición con tanta igualdad hubiese sido incluso distinto. Estáis en la oposición y no existen. Los mecanismos parlamentarios, y no existen. De esto sabe. Hacéis propuestas a partir de que hay gobierno. Aparte de que hay una mesa de la Asamblea, es el presidente, en este caso fue una presidenta, que era del Partido Popular, la que convocaba el debate de investidura si recibía la notificación de alguien tuviera la mayoría parlamentaria para hacerla. Entonces ya estábamos en la negociación partiendo con la pata coja, porque ya habían puesto una presidenta del Partido Popular que sabía perfectamente que Cifuentes ya estaba hablando con Aguado y solo se esperó el momento preciso y oportuno para hacer la simulación de ese acuerdo de investidura que el propio PP te reconoce que en ese acuerdo de investidura, aunque te lo niegue Ciudadanos, el 70% de las cosas que firmaron ya estaban en el programa del PP. Claro, es decir, Ciudadanos yo creo que hizo pues lo que jugó antes de estas elecciones generales. Pues como en me un dice... sitio le doy a justifico que tengo un cierto centro-izquierda o centro apoyando al PSOE en Andalucía, pero en el conjunto de todos los sitios votó al PP. Por cierto, en Andalucía votó al PSOE porque los números con el PP no le salían. Ya, por ninguna de las formas. No, que ya por último me dicen que queda poca cita, tenemos que cortar ya el... Yo sobre ese tema quiero recoger lo único ya para cerrar lo que tú decías, lo de Andalucía y lo de Madrid. A la gente le llama mucho la atención que cuando hablas de Ciudadanos, si ha pactado con el PP, tienes una imagen de él diciendo si ha pactado con tu partido. Entonces, eso es difícil de entender por parte de los ciudadanos. Pero me supongo que este debate es un debate largo, porque siempre cuando estás a punto de caerte al precipicio y alguien te coge de la mano, no le preguntas el carné, te engancha en su mano. Pero bueno, Daniel, esta es tu casa. Yo encantado. Estás invitado cada vez que vengas. Y yo encantado de estar aquí contigo. Y que tengas mucho éxito con vosotros en tu vida parlamentaria. Nada, para eso estamos, para trabajar por los madrileños. Pues muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestra columna por vídeo de Álex, La Tubería. Hoy se va a referir al nombramiento del presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López. Muchas gracias. Este miércoles se inauguró la 11ª legislatura de la actual democracia constitucional española.
la legislatura más plural desde las Cortes Constituyentes del 77. Y, en cierta manera, estas eran unas nuevas constituyentes que venían a reflejar un cambio político profundo y necesario que se percibía ya en la realidad social estatal. Pero, ¿cuál es el cambio que podemos esperar de esta nueva legislatura? El primer acto de la undécima legislatura ha sido investir a Patxi López del PSOE como presidente del Congreso, con el apoyo activo de Ciudadanos y el silencio afirmativo del Partido Popular. El cambio es, entonces, que PP y PSOE caminan por la misma senda de igual manera que lo hicieron para la reforma exprés de la Constitución o constantemente en sus votos dentro del Parlamento Europeo. Pero les faltaba algo, les faltaba una justificación de cara a sus electorados para demostrar que no eran caras de la misma moneda. Y es ahí cuando Albert Rivera y su responsabilidad de Estado les da la coartada perfecta con su pacto en dos tiempos, una maniobra de doble pivote en la que el PSOE pacta con Ciudadanos y Ciudadanos lo hace con el PP, logrando así un acuerdo a tres que apuntala al bipartidismo, deja la mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos y, como quien no quiere la cosa, monta un cordón sanitario en torno a Podemos y la diversidad plurinacional de las confluencias territoriales. Todo esto nos recuerda que, tras el primer aldabonazo fuerte a las puertas del sistema bipartidista, las elecciones europeas del 2014, surgieron voces desde el empresariado español pidiendo literalmente un Podemos de derechas, uno que respondiera más prestamente a las necesidades del empresariado y que ayudara a canalizar las energías del cambio hacia una opción menos peligrosa. Y parece que es Rivera el que acepta gustoso su papel de recadero del IBEX 35, el que está dispuesto a sentar a PP y PSOE para que reflexionen y acepten la gran coalición que tanto nos reclama la Europa de Merkel y desea aquí la patronal, porque una cosa es que la gente vote, que está muy bien, y otra que nos fastidien el negocio. La ciudadanía que salió a la calle en el 15M, en las mareas, la que reclamaba una nueva forma de hacer política, lograba que por fin ayer sus voces se oyeran dentro de ese Congreso que antes solo podía rodear. Rejón hacía una reflexión sobre la situación dibujada por las elecciones del 20D en un artículo que se llamaba Abriendo brecha. Queda ahora claro, frente a esa apertura de la brecha, cuáles van a ser los diques de contención que intenten frenar la marea de las voces ciudadanas. Bueno, buenas noches. Continuamos aquí ahora con el debate y vamos a continuar las mismas tres personas. Nino, porque es inevitable, y el invitado porque... Porque tenía mucho tiempo la casa. Porque me he sentido a gusto, digo, me voy a quedar un rato más. Digo que se quedara. Tenemos una baja, que es el alcalde de Vallecas, Paco Pérez, y es que está malito, ¿no? Estaba comprometido, iba a venir, pero nos ha llamado que sigue recuperándose para poder cumplir mañana y para seguir casando el viernes y el sábado a la gente, a la gente que se tiene. Entonces, nada, vamos a continuar nosotros con la tertulia y así le dejamos hablar un poquito más a claro. Nino también, que es su momento de... Creo que me gusta hablar. De explayarse, sí, claro, como periodista. Oye, no, el tema sobre el que planteaba hoy la cuestión es sobre... los pactos, ¿cómo lo veis? Porque parece que se va aclarando el panorama. Por lo menos sabemos quién lo tiene cada vez más crudo, que claro, se queja mucho el señor Rajoy, pero es que él no se ha hablado nunca con nadie. Ahora quiere que le junten. Claro, eso es lo que es difícil de entender. Que alguien que durante 4 años ha negado la mano y el saludo a todo el mundo, hoy, por las circunstancias de que no tiene bien, o sea, el bien de los votos, pues quiere hacerse amigo de todo el mundo. Y es muy difícil. Es muy difícil. Pero le ha pasado, el PP tiene, la derecha española tiene un serio problema para encontrar aliados. La ha tenido siempre, bueno, ¿no? Yo voy a ponerte algún matiz. Bueno, con los nacionalismos, con el PNV, es que ha negociado... Parece que estamos, somos muy desmemoriados. Los españoles tenemos la tendencia a hacer una memoria muy selectiva. Yo cuando hablo y escucho opinar mucho de Cataluña... Yo me acuerdo del pacto del Majestic, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Y con el PNV, aquel, el señor Aznar. Yo estaba, tenía 20 años, pero yo recuerdo que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Sí, sí, sí. Aznar hablaba del movimiento de liberación, del movimiento nacional de liberación vasco. Es decir, el PP
cuando llegó a la gran institución, al gobierno de España, tuvo que pactar con el PNV y con le faltaban votos. En su momento, porque le faltaban votos. Pero es verdad que cuando el PP tiene las mayorías absolutas, lo hablábamos antes en Madrid, pero lo podemos extrapolar a otras comunidades autónomas, es de los de arrasa. Martillo a la oposición, ninguneo, falta de respeto, rodillo parlamentario. Y claro, te encuentras que 4 años después, en lugar de estar dando la mano, has estado escupiendo en ella, y si me permites la expresión, es difícil que alguien te diga que sí. Yo creo que les queda el del foro este de Asturias, que claro, viene del partido. ¿Tú conoces algún de gobierno Vascos? Con mayoría absoluta que haya sido tolerante, autonómico, general, dime uno. No. Claro. No, pero no hay, el pero, bipartidismo es lo que hay. Pero las mayorías absolutas, algunas del PSOE, las últimas, fueron también terroríficas. Era ni pan ni agua a nadie, ni a derecha ni a izquierda. Yo creo que aquellos años, yo recuerdo sobre todo a mi memoria, viene más pues aquellos últimos 3 años de Felipe González, del 93 al 96, que estaba con casos de corrupción, crisis económica latente. Fueron años donde no tenía mayoría absoluta, fueron años que gastaron mucho al partido. Y el fenómeno del GAL. Claro, claro, claro. El señor X. Lo de encima matar el nombre del gobierno. Aquellos años, que yo creo de verdad que se pusieron las bases, que luego Aznar y Rato hablaron del milagro español porque metieron el urbanismo como un elemento de poder salir, pero las bases de intentar poner bases económicas alejadas de cosas especulativas las empezó aquellos últimos años de Felipe González, tras lo de el año 92, de superancia de los Juegos Olímpicos yo creo que los televidentes, esto de hablar del 92 en el año 2016, claro, lo saben un poco, yo creo que les interesa más de qué puede pasar en el Congreso. Sí, yo ahí estaba comentando con vosotros, ahora que estaba en un momento de receso del programa, yo creo que la situación de Cataluña cambió mucho con el acuerdo in extremis de la... bueno, yo digo que es un acuerdo, es la sumisión política de CUP a CIU y ARC, al Junts pel Sí, que los analistas aquella tarde, si os recordáis, todo el mundo hablaba que eso facilitaba a Rajoy su posible investidura porque ponía en solfa la necesidad de la ruptura, el proceso. Y yo particularmente creo que eso fue al revés. Creo que fue la sepultura política de Mariano Rajoy, porque la sepultura de Rajoy en este tema iba anexa a la de Artur Mas, porque habían sido los dos elementos inmovilistas, uno rupturista y el otro inmovilista en Madrid, que había imposibilitado que hubiera cualquier tipo de acuerdo, negociación, tan siquiera un cruce de llamadas para intentar resolver un problema que se iba encreciendo durante pasaban los meses y los años. Y yo creo que eso fue el detonante para que empezáramos a pensar que en España se necesitaba un cambio, un gobierno reformista, a mi juicio también de izquierdas, que trate el asunto de Cataluña y un conjunto de temas más que son importantes, como son una agenda social muy necesaria en este país tras los últimos 4 años del PP y unas profundas reformas de lo que llamamos regeneración democrática. Al final son reformas que necesitamos todos para sentirnos que la democracia es el sistema democrático que nos mola, es mucho más cercano a nosotros, y sobre eso yo creo, sinceramente, creo que acabará habiendo un acuerdo de mínimos que nos posibilite, resulta, y ya concluyo, que si no, no quiero acapararlo todo, es que la propia posición de Podemos, y digo Podemos, queda debilitada a partir del acuerdo de Cataluña por un fenómeno, la existencia de que en Común Podem, que es un compendio de Iniciativa per Cataluña, está Coscubiel allí, está la gente que nació en las plataformas de Colau y está la parte de Podem o de Podemos en Cataluña. Su discurso tenía sentido, yo no estoy de acuerdo, pero tenía un cierto sentido cuando no había gobierno en Cataluña, no había proceso, no había inicio del proceso rupturista y se hablaba del derecho a decidir, de esa consulta que seguramente aquí habéis tratado en infinidad de ocasiones. Una vez que llega, que es el proceso continúa y ya te tienes que poner en o no estás de acuerdo con el proceso o estás a favor, que eso ya sabemos quiénes son, es el gobierno de Cataluña, el escenario político de Colau se va reduciendo en su discurso. Por eso creo que esa parte ha supuesto que haya mayores facilidades para que en el Congreso haya un gobierno. Lo que es evidente es que el fenómeno de Cataluña, que parecía que esto iba a explotar, que tal, se está tranquilizando,
el propio presidente de Cataluña ha dicho que no es el momento todavía, que no hay la mayoría suficiente, que con tranquilidad, etcétera, etcétera. Y la CUP se ha enfadado porque la CUP quería antes de 18 meses. Quiero decir que resulta evidente que este país, los agoreros dicen que se va a romper cada dos por tres o que si no gobierna el Partido Popular, esto explota. Y sin embargo, este país aguanta muchas cosas. Pues yo no soy tan optimista y yo creo que la sensación me da que se va a haber repetición de elecciones, porque yo creo que nadie... De generales, elecciones generales. Generales. ¿Sí? Porque yo creo que nadie ha entendido lo que ha pasado. El Partido Popular, que es el partido que más ha votado, no se ha dado cuenta que se ha llevado una bofetada impresionante. Entonces su lenguaje sigue siendo chulesco y prepotente, como si tuviese mayoría absoluta. Gente que ha entrado sin tener nada, como Podemos y Ciudadanos, que no tienen nada, con lo cual han ganado todo, todos de nuevo, creen que han ganado todo, no una parte. Entonces su lenguaje a veces es no tener en cuenta a los demás. Yo creo que el que tiene un gran conflicto es el PSOE, porque el PSOE sí que ha conseguido mantenerse, aunque verdaderamente cada vez que todos se tienen muy alta la autoestima y todos creen que tienen derecho a ser presidente. Eso es. Pablo, eso es. El representante, es. Probablemente menos el del PSOE, que a lo mejor es el que lo es al final, claro. Pero que de momento, como le han dado en lo interno y en lo externo, le han puesto tantos límites. Siempre, si entramos en análisis del propio PSOE, es un representante del PSOE, estoy en el Comité Federal. Yo quería hacer una pregunta y quería hacerle a Podemos otra. Te voy a hacer la del PSOE ahora. La de Podemos. No, es que efectivamente. A mí me habéis invitado para hablar. Yo puedo intentar hablar de todo. Hablas como tertuliano. De todo uno no sabe. No. Ya decía en mi casa mi padre que uno. Ten cuidado porque al final uno puede acabar siendo aprendiz de mucho y maestro de nada. Ya. No, pero yo, por ejemplo, del PSOE, que sí que conoces, yo, fíjate, la pregunta es, ¿van a dejar gobernar, o sea, el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, no tanto los varones del PSOE que le ponen tantos límites, sino los poderes fácticos, los que han ayudado, y me vas a permitir la broma, a Jordi Sevilla hacer el programa económico oculto del PSOE? Quiero decir, ¿esos van a dejar al PSOE? Yo, primero, no hay programa oculto. Nuestro programa está colgado bueno, en la página web. Bueno, hubo unas discusiones entre el equipo económico. Si hay algo que ha caracterizado la campaña electoral, ha sido que todos iban contra el Partido Socialista. El Partido Socialista es un... Bueno, hasta los dirigentes del PSOE. Bueno, eso ya es una opinión mucho más matizable. Creo que el PSOE, en la historia de este democrática de este país, del año 77 en adelante, ha sido un partido troncal. Probablemente porque cuando ha gobernado el PSOE, con sus errores, que los hemos tenido, como todo aquel... Yo siempre digo que en tu casa... Cuando tú gestionas tu propia casa, perdona, la pregunta es muy simple. Tú a veces pones un cuadro, Pedro Sánchez, vaya patata de cuadro que he puesto y lo quitas a los tres años. Y a veces te equivocas haciendo una comida. El Fondo Monetario Internacional. Y haces una paella horrible. Es decir, es imposible que hagas todo perfecto. La pregunta es muy sencilla. Pero los grandes avances que ha habido este país han venido con gobiernos del PSOE. Y cuando todo este tema territorial, que a mí... particularmente, tengo una cierta vena jacobina, yo lo reconozco dentro del partido, lo digo abiertamente, es verdad que las tensiones siempre se han llevado muchísimo mejor. Yo recuerdo que estábamos con el plan Ibarretxe, ¿os acordáis? Llegó aquí el plan Ibarretxe, votado en el Parlamento Vasco, llegó, lo presentaron en el Congreso, había un presidente del gobierno socialista, José Luis Diego Zapatero, allí se debatió, se pusieron por su vida, se votó no favorable a ese estatuto, y no pasó nada más. Y Euskadi no se fue, y ETA dejó de matar. La pregunta era muy simple. ¿Va a haber una presión de los poderes económicos? Ya lo estamos viendo, de los internacionales. Fondo Monetario, la OCDE, la Unión Europea. Mira, y los bancos, el sector financiero, ¿va a presionar? No. Te voy a decir tantas veces como ha dicho Pedro Sánchez. La pregunta es, a tantísimas preguntas durante meses. Si crees que va a aguantar la presión, por supuesto, que va a tener, no para gobernar con el PP. Mira, yo voy a contar una cosa que es personal, pero vamos, una realidad, lo ha dicho Nino. Yo entre el 2007 y el 2011 fui concejal del ayuntamiento, en 2011 dejé de serlo,
volví a mi puesto de trabajo y ahora pues la vida ha llevado a que vuelva a estar en una representación institucional representando a los madrileños. Del 2007 al 2009 yo coincidí con Pedro Sánchez como concejal. Cuando hizo la, cuando él las era prácticas. Vino dice que las prácticas. Te recuerdo que fue portavoz de Urbanismo y Vivienda y fue el que llevó toda la comisión del Guateque. ¿Os acordáis del Guateque? Aquello de las licencias con amigos del PP que se daban con discotecas y con licencias. Es el portavoz, fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue el que denunció la deuda acumulada de la empresa municipal de vivienda de más de 1.000 millones. Hizo un trabajo de concejal importante. Y yo coincidí con él. Y yo te puedo, desde ese conocimiento, me atrevo a decir desde ese conocimiento personal, es que si lleva meses diciendo que no va a pactar con el PP, que no va a haber gran coalición, le han hecho una campaña acosándole por tierra, mar y aire desde el centro, la derecha y la izquierda. Y sigue diciendo que no va a facilitar un gobierno de Rajoy y un gobierno del PP. Ya han pasado más de un mes de las elecciones y todavía hay alguna persona. La pregunta es si le van a dejar gobernar. Si le van a dejar gobernar y no convocar nuevas elecciones. Yo creo que Pedro va a ser presidente del gobierno. Yo creo que Podemos llegará a una posición donde yo te digo los tres puntos donde creo que sumo a Podemos, yo creo con un voto favorable, incluso me atrevo a aventurar que Ciudadanos no va a votar en contra de una candidatura de Pedro Sánchez y que va a haber una agenda, un acuerdo que va a estar basado en política social, porque hay muchas medidas que estamos de acuerdo. Derogar la ley Mordaza, derogar la reforma laboral del Partido Popular, hacer una ley estatal que paralice los desahucios, retomar el pacto de Toledo y recuperar las prestaciones que tenían las pensiones en este país antes de del atropello que hicieron de la subida solo del 0,25 anual que hizo el PP. Es decir, la agenda social, creo que Podemos y el PSOE tienen muchos puntos comunes. Creo luego que en el ámbito de las reformas democráticas podemos discutir hacia dónde cada uno ponemos. Pero creo que todo el arco parlamentario está de acuerdo, excepto el PP, que hay que hacer un cambio del régimen electoral, del sistema parlamentario y de la representación de los españoles en el Congreso. Y creo que sobre eso va a haber un acuerdo. Y creo que la última parte, que es la territorial, cuando nosotros hablamos, el PSOE fue el primero, en el año 2014 en Granada, era Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del PSOE. Es una persona de la cual yo le tengo una estima, creo que es una de las mejores cabezas más amuebladas de este país. Fue el primero que propuso ya una reforma constitucional para el encaje territorial que habíamos superado del Estado de las Autonomías, pero que no se hablaba de eso. Hablaba también de que hubiera derechos objetivos, subjetivos para ser derechos objetivos y que incluyera otras medidas de carácter social dentro de la reforma de la Constitución más la regeneración. Eso posteriormente lo empezó a decir Ciudadanos el verano pasado. Podéis tirar de hemeroteca y Rivera empezó a hablar de también de una reforma constitucional. Y Podemos, que hablaba de un proceso constituyente hace apenas 8 meses, ahora habla de una reforma constitucional casi en los mismos términos que lo hace el PSOE. Por tanto, creo que hay un margen de acuerdo. Del Rubalcaba que reformó la Constitución en una noche, artículo 135. He dicho que todos en nuestras casas a veces cometemos errores. Ya. Creo que nosotros además, sinceramente lo digo, hemos aprendido, porque Pedro fue elegido en julio de 2014. Si os acordáis, hubo polvareda, porque algunos compañeros nuestros que tuvieron responsabilidades de gobierno no les sentó bien, pero dijimos que si nosotros gobernábamos íbamos a propiciar una reforma de ese artículo para hacerlo más entendible al conjunto de la ciudadanía y no pusiera alguno de los límites que establecía con la reforma que se hizo en su momento, que se hizo, a mi juicio, equivocadamente, probablemente con buena fe, pero equivocadamente porque no se explicó y llevaba un trasfondo que era muy contrario en un principio a muchos de los postulados que el Partido Socialista ha defendido durante toda su historia. Es que nosotros tenemos 137 años de historia, vamos a cumplir en mayo. Yo, Nino, me quedo, y no lo voy a decir, los 40. Por eso. Bueno, pues te voy a hacer a ti la pregunta de Podemos. ¿Tú crees que Pablo Iglesias controla a todos los parlamentarios
que se inscribe... Hombre, yo creo que en principio ya la palabra control queda muy fea. Yo creo no, que... cuando digo control, claro, es que se ponga a negociar y diga, yo represento a 69. No es que controle. Lo digo porque incluso se está hablando de que Pedro Sánchez lo mismo tiene que hablar con Pablo Iglesias, con el representante de la sección de Podemos y otra gente de Galicia, los de Cataluña, los de que va a tener que ir hablando con... Yo creo que Pedro Sánchez, si intenta ser presidente del gobierno y quiere pactar, debería pactar con cada uno de ellos, porque son cosas distintas. Yo creo que ahora ya habría que hacer como... Yo me acuerdo cuando era niño y mi madre preparaba lentejas, las ponía en agua para que se subiesen las piedras arriba. Yo lo hago. Eso, pues se sigue haciendo. Entonces yo creo que Podemos, ahora la cosa va a tener que removerse para aclararse, y hay gente que se ha metido en la coyuntura de Podemos y Más como elemento de cambio, seguidor del 15M, pero a partir de ahora quedará la gente de Podemos que son de la obediencia de Pablo Iglesias, y habrá gente que ha colaborado en el tema del cambio, de la transformación, de la lucha por la democracia, que son gente de Izquierda Unida, nacionalistas gallegos, colectivos. Ahora mismo se habla muy poco de ECUO. ECUO ha pasado a casi no existir. Tiene diputados en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, parapetados en Podemos. Yo creo que está muy bien que las cosas se vayan aclarando. Perdona, Nino, y sin renunciar a ser ECUO. Y sin renunciar a ser ECUO. Ese es el tema, claro. Entonces yo creo que con el tiempo pues se tendrá que ir las cosas ordenando y habrá distintas formas de ver la política. Y hay una cosa que hay que acostumbrarse, es que esto es nuevo. Estábamos acostumbrados a lo que había pasado hace 30 años, que era, estaba acostumbrado al gobierno y la oposición, que las cosas eran así. Eran así, pues ¿cómo no se va a repartir los consejeros de Telemadrid o de Caja Madrid de un partido de otro? Pues hacía así, porque somos elegidos por Dios y nos repartíamos. Hoy las cosas son distintas. Hombre, de todas maneras, yo creo que no todo es tan nuevo, quiero decir que hay cosas nuevas, hay grupos nuevos, pero la... Pero que ha llegado todo es nuevo, Ciudadanos. Pero el primer mandato de Zapatero, con el apoyo de Izquierda Unida y de otros grupos... fue también un mandato muy plural, aparte bueno, desde el punto de vista legislativo, bueno, desde el punto de vista de los derechos civiles, el matrimonio de personas del mismo sexo, en tema de empleos públicos, etcétera. Hubo una legislación importante, muy... Sí, pero entonces se hacía de otra forma. Sí, y si la Unidad se comprometía a ayudar en el Parlamento y a cambio... colocó a muchísimos en la administración, con lo cual le resolvió. Era otra fórmula. Nino ha dicho una cosa muy interesante, a mi juicio, y algo que los ciudadanos han votado, y yo creo que cada uno votó a quien consideró oportuno y si fue a votar. Ha desarrollado un parlamento, en este caso el Congreso de los Diputados, muy plural. Y entonces tenemos que entender los ciudadanos que si hemos votado algo muy plural, tenemos que entender lo que va a ser muy plural. Sí. Es decir, supongamos, es un deseo y espero que sea una certeza en unas semanas, Pedro Sánchez es presidente del gobierno, es un presidente con un 90 diputados que tiene el grupo parlamentario socialista, pues puede ser que lleve iniciativas al Parlamento que sean rechazadas por el propio Parlamento, y esperemos que entendamos que no habría que tirarse de los pelos a la cabeza, ni hablando de ingobernabilidad. Puede haber iniciativas que las pacte con el PP. Con el PP, y todo el mundo en contra. ¿Qué es lo que ha hecho en Portugal, por ejemplo? Está ocurriendo en Portugal. Pero con lo cual hay que acostumbrarse a insultar al adversario. Claro. Los fascistas, los reaccionarios, los rojos, los comunistas. Hay una cosa que no comparto contigo. Todo lo que ha venido no siempre es nuevo. O sea, no la etiqueta de nuevo, el de la nueva y la vieja política... Vamos a poner nuevas personas. Bueno, porque los métodos a veces son los mismos. Hay algunos que tienen mucho recorrido. A lo mejor no estaban en el foco mediático. Me viene una frase tenían más espolones. Sí, me viene la frase de un catedrático en una tesis que al doctorando le dijo: su tesis tiene cosas nuevas y cosas buenas. Lástima que las buenas no sean nuevas ni las nuevas no sean buenas. A veces sí que parece que hay mucha novedad, pero lo que tú dices, hay ciertas novedades que son personas que representan, no sé si representan la vieja política, pero que llevan muchos años política. De momento lo que hemos visto, la inmensa mayoría de los españoles, porque lo hemos tenido en la tele hablando todos los días. El principal reclamación de Podemos, que venía reivindicando durante meses la llegada... Mira, yo oí una cosa que no me gusta. Dice, ya está la gente corriente en el Congreso. Es decir,
el resto de partidos, por cierto, según ellos, son vecinos cerdos. Esos millones de españoles que han votado otra cosa distinta a la votación, claro, es gente incorriente. No, son marcianos extraterrestres. El principio de la democracia la crisis de representatividad antes del 15M es algo que todo el mundo más o menos hemos asumido. Mira, que había un distanciamiento, hombre, evidentemente todos los parlamentos desde el 78 han sido votados por la gente. Pero el distanciamiento que ha habido entre la clase política y la ciudadanía se pone de manifiesto con el movimiento 15M, lo cual no quiere decir que tú, que eres miembro de la Asamblea de Madrid, no seas gente normal y corriente, pero el distanciamiento que ha habido de las instituciones respecto de la ciudadanía y sus problemas cotidianos ha sido importante. Por eso el tabonazo no se puede negar. Por eso está bien un poquito de humildad de los nuevos. De todos. Que se les baje la prepotencia. Mira, creo que eso que dices... Para terminar, sí. Acaba muy rápido. El movimiento 15M, yo creo que dijo muchas verdades. Uh-huh. Muchas verdades y muchas cosas que estaban ahí y nos hizo una radiografía a todos y ya estamos todos a la luz de todo, de la opinión pública, cosa que a veces no ocurría, vamos a ser sinceros. Pero yo me niego a reconocer que los herederos del 15M sean exclusivamente Podemos. Porque no, yo en las evidentemente, plazas, yo evidentemente, como ciudadano he ido a ver probablemente las primeras asambleas diputados, y allí no había nadie hablando del Estado plurinacional. Probablemente diputados jóvenes allí nadie hablaba del que Estado, se han incorporado de otros. Del sí, Estado sí, plurinacional eso y de es muchas evidente. Cosas que se hablaban a posteriori. No, eso es evidente. Yo creo que los vientos hablaban de cambio... Hablaban del paro, de la sanidad, de la educación. Fueron muy positivos, removieron el árbol. Creo pero que, ha dado lugar, muchas cosas, ha dado lugar a muchos pero no hijos. Me gusta que haya un partido que quiera presentarse como el heredero. Bueno. Porque si tú analizas desde la primera vez que se presentaron, la primera vez que... Ahora dicen que hace 2 años que se presentaron, ¿no? Que se han constituido. De 2 años acá, al PSOE, perdón por la expresión, estoy en Vallecas, si lo puedo decir, le han caído hostias por algunas decisiones que fueron duras en una historia de 137 años. Es que esto en 2 años ha cambiado, pero prácticamente todo lo que decían hace 2 años es ahora. Yo recuerdo, enero del año pasado, Pablo Iglesias estaba dando un mitin con Alex Tsipras, presidente de Grecia. Era la revolución y el viento de cambio que llevaba a Grecia. Iba a ser el que iba a parar la troika. No he oído hablar a ningún miembro de Podemos, en ninguna institución, volver a mencionar la palabra Tsipras ni la palabra Grecia desde hace... Pues, ¿sabes cuándo? Lo iremos, cuando admitió el acuerdo con la troika. Lo iremos ya, el próximo día, porque además no es conveniente que si estamos hablando tanto de Podemos, que haya que hubiera alguien que lo defendiese o que expusiese por lo menos pues también su del punto PSOE de nos vista. Ha habilitado, ¿eh? Pero estás no, y vamos a seguir dando. Estás aquí para poder... Para explicar, estoy para explicar. Bueno, pues lo dejamos, continuamos. Esto tiene recorrido, parece que se va despejando el panorama, pero la cosa va a continuar. Probablemente haya sorpresas y cosas que tendremos la oportunidad de ir comentando en siguientes programas. Gracias a los dos, al inevitable y al invitado. Muchas gracias. Y seguimos hablando. Buenas noches.